una canción con un programa, así que vamos a ello. Lo primero y lo más importante son los acordes, así que vamos a ir colgándolos. Y nos quedaría algo así. Lo siguiente es poner la melodía. También podemos hacer algún tipo de acompañamiento a la melodía. Vale, cuando ya tenemos hecho el acompañamiento de la melodía, solo falta el ritmo. Y nos quedaría algo así. Y después de añadir unas cosas más, este sería el resultado. ¡Qué asco! Da asco, ¿no? Siempre hace lo mismo. El otro día se cagó mientras comíamos. Mira en el libro a ver si estoy. ¡Oh! ¿Qué dices? Gordo. Pero si no está gordo. Si está más gordo que mi abuela. Pero son 34, como yo. Tampoco es para tanto. Joder, ya decía yo que olía fatal. Muchas gracias. Esto es todo.
hacer puzzles 3D y ya he hecho el Taj Mahal, el Empire State Building y ahora estoy haciendo New Charles Castle. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Como dice, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los sueños de la vida soplen fuerte, resistiré, yo resistiré, resistiré. Ingredientes: leche, harina, taza, colacao, aceite y huevo. Rompemos el huevo y lo echamos en la taza. Lo batimos, echamos 2 cucharadas de leche y 1 de aceite. Lo batimos, echamos 3 cucharadas de azúcar, 2 de harina y 3 de colacao. Lo batimos muy bien hasta que se ponga una masa y la metemos en el microondas 2 minutos. Lo sacamos y queda como un tipo de bizcocho. Lo probamos, está muy rico. Thank you.
Aburrido de comer siempre lo mismo, antojo de pizza, no lo piense más y haga su pizza en el microondas en tan solo 4 minutos. Para hacer la masa necesitaremos 8 cucharadas de harina, 4 de leche o agua, una pizca de sal, un chorro de aceite y un poco de levadura. Mezclamos bien la masa y hacemos una bolita, la envolvemos en papel transparente y esperamos 10 minutos. Luego la estiramos lo más que podamos y la ponemos en un plato y lo llevamos mientras al microondas. Sacamos el plato del microondas y vamos a echarle lo que queramos poner a la pizza. En mi caso, salsa de tomate, queso, salsa de barbacoa, bacon, aceitunas y un poco de tomillo. Lo volvemos a meter otros 2 minutos al microondas y nuestra pizza estará lista. Sale 1 kilo de queso y los ingredientes son la sal, la leche, el cuajo, que esto lo venden en cualquier tipo de farmacia y es muy barato, este tipo de cuajo. Y nada, lo que tenemos que hacer es poner la leche, de 5 litros de leche, aproximadamente 1 kilo de queso. Vertimos toda la leche en nuestra cazuela. Y tenemos que esperar que la leche ni hierva ni esté fría. Tiene que estar a unos 70 grados. Yo antiguamente, bueno, hace una semana que lo aprendí a hacer, no tenía termómetro y lo metía el dedo y cuando ya estaba quemado un poco, lo retiraba del fuego. Pero ahora, pues ya tengo este termómetro que es especial. Ahora el termómetro marca sobre unos 22 grados. Esto tiene que estar a 70. Tenemos que esperar un poco a que hierva. El queso tiene 3 fases. Y ya cuando se terminen esas 3 fases, vuelvo por aquí. Vamos a dejar que la leche hierva. Cuando termine de hervir, pues empezamos ya con el queso. Espero que os guste.
Sacar la imagen que me...